$1,000 de peso metiéndole al músculo. Cuáquer te noquea. Ya no te aferres. Ahora se acuestan con el cartón de Daniel, las peladas. Ya no con el novio. Sí, dicen que, dicen que las escucho más que su marido. Y voy. Tienes que noquearlo. Quédalo, noquealo. Yo no sabía que esto iba a ser así, definitivamente. Mi people, aquí mis invitados de lujo, señor Daniel Noboa, una vez más en mi... Carpo, venga para acá. ¡Qué belleza! ¡Qué sorpresa, Chito! Oye, lo que menos me imaginaba es encontrarme con el Chito Vera aquí haciendo un carpo con Daniel Noboa. ¿Cómo están, muchachos? Excelente. ¿Cómo me los trata la vida, Daniel? Está muy bien, muy bien. Esta semana estamos rematando. Y ya la última, gente, ¿no? Es la última semana, ya la gente está ansiosa, está emocionada porque este domingo creo que, no es que creo, ya estoy convencido que vamos a cambiar el país, de que vamos a hacer historia. ¿Qué opinas tú, Chito? Pues lo que me gusta es la actitud, ¿no? El convencimiento de saber que va a lograrlo y ya pues poner una cara nueva, una energía nueva en el país, ¿no? Que haya cambios, que haya la nueva escuela va a venir a imponerse y pues hacer algo bueno por el país. Tú le tienes fe también, ¿no? Porque, a Daniel. Es porque lo conozco desde que antes yo encontré el éxito en OFC. Él me apoyaba con sus marcas, él me ayudaba a sostener un poco mi carrera, porque en esa época no había auspiciantes, en esa época no había eventos que te paguen nada. Simplemente yo lo que yo hacía era, yo le escribía a los promotores de otros países y le decía, puta, yo te peleo gratis, solo dame un póster para tener una pelea, yo poder ir a buscar auspicio de boleto de avión, de hotel. Y lo que yo quería en esa época era hacerme un nombre. Yo peleaba gratis, claro, con el que sea. Obviamente te pagaban algo, te pagaban 500, 150 por pelea. Pero obviamente con eso no pagabas la leche ni los pañales de mí. Te entiendo. ¿Y hace cuántos años estamos hablando, Daniel, que esos se conocieron? ¿Y cómo se conocieron también? Porque para mí eso es algo que no sé. Bueno, entrenando, éramos en un mismo grupo de entrenamiento con mismos maestros. ¿Pero entrenabas las artes marciales mixtas? Así es, así lo conocía Chito, pero Chito... ¡No te creo! Chito ahí tenía, que 17 años. 18, 19. ¡Eras guaguita! Era un buen peladito. Pero tiene la misma edad ahora. No, soy mayor. ¿Cuántos años tiene ahora Chito? Yo recién cumplí 30. Ah, no te creo, claro, tú ya 35 años, por supuesto. Y desde ahí se metían quiño, alguna vez se metieron quiño entre ustedes. ¿Cómo nació el amor de ustedes? O sea, el día a día, ¿no? Nos vemos 3-4 veces por semana, entrenamos. Ok. Y pues, y así, ¿no? Ya obviamente ya cuando ya yo ya llegué al UFC y seguí entrenando en el Port, ya había que empezar a salir al exterior para adaptarse, ¿no? al deporte más y pues y agarrar un nivel más alto fuera del país, ¿no? Claro. En este país no hay la infraestructura, ¿no? Para ser campeón del UFC, para estar ahí. Llegué al UFC, pero ya hubo un momento que ya necesitaba salir al exterior y buscar algo más. O sea, si tuvieras quedado aquí, no la pegabas, dices vos. Es que nadie la ha pegado desde aquí. Todos se niegan. Y creo que yo fui el que puse el estándar. Sí. Yo lo dije una vez, el que quiere llegar, por lo menos en este deporte, hacer algo en mi deporte, tiene que salir. Al principio lo criticaban, pero nómbrame uno que ha llegado desde aquí. ¿Te critican por qué? Ah, porque dejas el país, te vas a otro país. Porque se nacionaliza. Pues yo no estoy diciendo que el Ecuador vale nada, y vamos al Ecuador. Yo soy ecuatoriano. Claro. 100%, pero para el fútbol sí puedo ser futbolista en el Ecuador. Para el MMA, para otros deportes no hay la infraestructura. Es casi como ser cantante aquí. Mira, mi pana Daniel iba a ser cantante y se frustró por quedarse aquí en Ecuador. ¿Yo qué? Daniel. Oye, la gente se sorprendió full en el cálculo anterior que cantabas, loco. Nadie se lo esperó jamás. Ah, canta como cantante real. Toca la guitarra. Canta como que ha estudiado canto. Claro, o sea, como que sabe, de verdad. Cuando, Chito, me lo mandé para atrás. Cuando entrenábamos en esa época, a veces se pegó un guitarrazo y yo decía... ¡No! De nivel, pues. Yo cojo una guitarra y la cojo al revés. Okay, la puedo romper,
pero no la puedo tocar. Ah, puñetazo la rompe. Ya, claro. Ya tienes tu cartón de Daniel, Chito. Voy a pedir para que me hagan en California un par. Sí. Y ponerlos por mi casa. Claro, oye, eso fue un boom, ¿eh? No, eso de ahí, en verdad. Loco, mira, empezó otra cosa que eran los cartones de Daniel Noboa. Mira, empezó como un accidente, en verdad, porque estábamos probando, haciendo diferentes pruebas de material publicitario. Y entonces de repente llego a la oficina y veo dos de esos parados. Y yo digo, esto de aquí, esto tiene que ser. Esto tenemos que llevarlo, tenemos que usarlo, tenemos que ponerlo en los lugares claves, los lugares más visibles. Y ese es el candidato, ese es Daniel Noboa. Y ahora se volvió algo nacional, algo viral. Ya la gente se lo lleva a farrear, se come un encebollado la mañana después. ¿Qué nomás no han hecho contigo, Yaño? Llegó la esperanza que todos queremos. Ecuatorianos, se armó el despelote. ¡Vive el Ecuador! Ahora se acuestan con el cartón de Daniel, las peladas. Ya ando con el novio. Sí, dicen que las escucho más que su marido. Hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar. Están con el cartón, le cuentan todos los problemas. El cartón ahí les escucha. Y el cartón no dice nada. Sí, el cartón calladito. El cartón es como una terapia. El cartón es sabio. Es verdad. No tiene que contestar. No tiene que. No va a contestar, vale. No puedes hacer eso porque no tienes conexión. Aguanta. Mientras tanto, puedes hacer llamadas, reproducir música y obtener instrucciones sobre. ¿Quién, tío? Oye, siempre que hago carpool, bueno, llevo dos carpool, Chito, con Daniel. Las dos veces he manejado naves extraterrestres, bro. Que me hablan, que me vibra. Estaba dando retro y me empezó a vibrar la nave. ¿Qué? Porque aquí, yo me asusto, ñaño. Esa aplicación te gustó. Sí. Mover en tus ojos que. Es un masaje relajante. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es un paso. Digo, Daniel, ¿cómo fue que decidiste apoyar al Chito en sus primeras instancias, en los pininos del Chito? Bueno, porque veía que tenía un talento especial. Tenía un talento especial, no tenía apoyo. Es una pena que en este país no haya apoyo para atletas como Chito. Nosotros. Orgullo ecuatoriano hoy en día, Chito, ñaño. Sí. Venga, mi respeto. Nosotros lo que queremos hacer cuando lleguemos al gobierno es poder primero subir el presupuesto del Ministerio del Deporte a 250 millones, hoy en día 40. Es absurdo. Y tener centros de alto rendimiento para acondicionamiento físico de todos los atletas, que puede servir para todas las disciplinas, ya es una gran ayuda para atletas de élite, especialmente atletas que vienen del área rural, que no tienen cómo entrenar, se les hace muy difícil, viven en estos centros de alto rendimiento, que es similar a los centros de alto rendimiento en España. Y poder ayudar también en ligas barriales. Yo jugué en el interbarrial, jugué en interescolar. No te creo. Se volvía una actividad familiar también. Y algo importantísimo es ligas barriales para niñas. No hay ligas barriales para niñas. Con esa liga barrial puedes ayudar a niñas, muchas de escasos recursos, que tienen talento, que pueden hacerse ver en estos campeonatos. Ayudas a los padres, porque los padres también están en una actividad familiar, tienen con alegría, van a ver a sus hijas. Claro. Y se ayuda a mucha gente. Y todo lo que estás mencionando, cuando tú eras pelado, Chito, no existía. No existía. O sea, tú. No existe ahora. No existe todavía. En mi experiencia con el deporte, si yo iba a boxear la federación, no había implementos, no había. El ring se caía a pedazos. Ah, no te creo. Las instalaciones eran lo peor. Hoy en día yo conozco, hay boxeadores, luchadores que veo en redes sociales, que no tienen para viajar, que no tienen los zapatos para correr. Claro. A la corredora que ganó ahora último medio tenía zapatos ya que se caían a pedazos. O sea, prácticamente que los tenía que pegar con cinta. Básicamente. Sí. Por lo menos el MMA no es un deporte olímpico, ¿no? Entonces no hay como que centros olímpicos. Yo entendía la falta de. Ok. Pero okay. El resto, que sí son olímpicos, que sí son financiados. Claro. No hay nada. Por eso es que no salen más estrellas, por eso es que no salen más deportistas a hacer algo grande. Que brillen como tú lo estás haciendo ahora internacionalmente, por así decirlo. Se quedan atrás porque en serio
no hay empuje, o sea, yo tranquilamente me puedo haber dicho, lo dejo ahí y trabajar con mi papá el resto de mi vida. ¿Y qué vamos a hacer por acá, chicos? Yo estoy de Táchira y te los traigo. ¿Qué actividad van a realizar por acá? Bueno, vamos a ir a un gimnasio. Vamos a sacar el pelo. ¿A mí? A ¿Qué? ¡Corre, perra, corre! Bueno, people, vamos a entrenar. Esto es inaudito, la verdad. No lo veía venir, pero vamos a entrenar no solo con Daniel Novoa, sino con el Chito Verañaño. Esto es impresionante. Dale, vamos, vamos. Pues llegó la hora que yo no quería que llegue, sinceramente, pero acá mi pana sí. Así que, Chito, tú eres el que sabe qué vamos a hacer aquí. ¿Cómo la jugar? Primero, calentar un poquito. Okay. Vamos a hacer soft un poco. Crear golpes al aire, movimentar todo, bajar la base. A ver, ok. Coger movilidad. Exactamente. Okay. Lo más importante es entender el centro. No quieres entrar muy adelante, pero tú no puedes entrar ni muy atrás porque no puedes entrar. ¿Y tú ya te sabes todo esto, Daniel? 15 años cuando lo tengo. ¡Ah, Dios! ¡Vamos, chupé! ¡Ah! ¡Ah! Cúbrete la cara, cúbrete la cara. Eso, ¿no? Es tu momento, hermano, dale. ¿Crees que no vas a tener otra oportunidad? Tienes que noquearlo. Noquealo. Vamos, vamos. 15, no, dale. Un solo. Oye, esto cansa, loco. Me da mucho físico. Esto cansa, por Dios. No, pero no se trae, tía. Tenés un indicador. Yo no sabía que esto iba a ser así, definitivamente. Hoy más que nunca, mi respeto a este man porque es cansado, loco, y hay que saber. Un aplauso para el Chito. Después de esta sacada de madre con el Chito que nos dimos, ¿qué toca? Ir a comer para mantener esta constitución. Oye, claro, lo que gastamos ahorita hay que recuperar. Vamos volando por muchachos. Vamos, vamos. Ya no, el pelote. ¿Te perdiste el bollo del último vez, Chito? Está bueno. La verdad que venir a Ecuador, que no me vaya a comer bollo, fue... Ay, sí. Imagínate, ahorita nos vamos a comer hamburguesa. ¿Qué opinas? O sea, es comida, es rico, pero no es ecuatoriano. Vamos a comer hamburguesas ahorita, vengo de California. Claro, claro. Pero igual se le va a hacer el trato. Obvio. No se le hace el feo, dices vos. Nunca, jamás. Jamás, pues ñaño. Vamos a Miraflores, a donde. ¿Cuáles son? ¿A ti te gusta ahí? Ajá, porque es un pana mío, donde Luis Fraguirre. ¿Qué escuchas tú, Chito? Yo escucho bastante rap viejo de East Coast, de Nueva York. Creo que la influencia de mis fans raperos de Nueva York es bastante rap de allá, pero de los 80, 90. Ok, ok. Pero en inglés me estás hablando. En inglés, claro. En español escucho bastante
rap en español, pero de España, Violadores del Verso. Mi pana René, Residente, puta, es un ícono. Ah, sí, te gusta Residente. Ahora, un ¿qué? Un freestyle. Oh, ¿sabes qué? Un freestyle. Si quieres realmente retar a alguien, que te haga un freestyle. Ah, pelón, mechón, te gusta el huevón. Hasta eso le mete. Viste que tienes talentos escondidos, Chito. Es que ahí donde lo ves es poeta, el hombre. La sangrenada. Lo acabo de ver, ajá. Es poeta. De mi corazón me sale la. A ver, métele algo a Daniel, vamos. Chuta, es que cuando lo hago el corazón es diferente cuando me dicen que lo haga. Sí. Ahí no, necesita la presión, ahí no sale. Lógico. A ver. Aquí tenemos a Daniel, con el Quaker, subiendo las de peso, metiéndole al músculo, Quaker te noquea, te va a sacar la U, la E, la A, la puta. La sangrenada. ¡Ganador, el Chito ganado! Derrochando talento aquí, el Chito. A veces se pone romántico. Nueva música. Escuche, ya se toma dos, tres tragos y ya está. Pues. Ah, sí, Chito. Si yo voy a tomar, a mí yo quiero salsa. Oye, usted que es un pana. A ver, Daniel, dime una vergüenza del Chito que tú le hayas conocido. Me acuerdo que estábamos con nuestro maestro y se cabrea, pues. El master le dice, Chito, con la izquierda, te he dicho, dos izquierdas. Dale dos izquierdas. Yo creo que se miraba así las dos manos. Pero si una es derecha y la otra es izquierda. Todavía pasa. A veces mi mujer me dice, aquí a la izquierda. Tú me meto a la derecha y me dice, Chito, a la izquierda. Y yo, ahí te miras de nuevo las manos. No, pero y me cabreo yo. Y yo, ya, pues qué. Tú sabes que tengo ese pequeño defecto, pues. Chuta. Ya es algo que no se puede luchar contra eso, dice. Ya simplemente siendo así, pues. Sorprendí porque no me imaginaba que era esa canción. Claro, de Juan Gabriel, pero el cover de Dreadmare. Pucha, qué bueno, loco, canción salsa hecha reggae, pucha, maravilloso. Claro, un aplauso para ustedes que me han culturizado, carajo. Ser honesta con ella y contigo. Sí. Oye, casi lloro, si me dan una biela ya me perdían a mí. Sí. ¿Te acordás de Juan Gabriel? No, y acá se pone a bailar, ¿te lo ves? No, sí baila. Se cierra. Yo contraba. Otra persona. O sea, sin trago también, pero solo que la coordinación me vale más con trago.
O sea, es mejor tu coordinación. 100% en el claro, tema del baile. No, baila mejor el contrario, yo lo he visto. Yo sobrio soy medio tieso. Okay. Siempre estoy tenso por la pelea, ¿quién sabe? Okay. Ya con un par de... A mí me gusta... Si voy a tomar, tiene que ser shot de whisky o de néctar, nada más. Antioqueño, colombiano. Sí. Ah, guarito, el antioqueño es anisado, ¿no? Claro, es rico. Oye, eso te raspa, ñaño. Ay, dije, yo estoy raspado. Ok, aquí en La Jama, ñaño. Llegamos volando, ¿viste? Típico, people. Día totalmente atípico. Carpool, y no solo carpool. Entrenamos prácticamente, tiramos golpes, me golpearon, nos cansamos y ahora se termina con una hamburguesa en la vereda, ñaño. Como en el bar, como en los viejos tiempos, ¿sí o qué? Después del peloteo. Bueno, hemos sudado como un peloteo. Oye, un video peloteando sería bueno para ver las habilidades de mi pana Daniel. ¿Tú también peloteas? Hombre. ¿O tienes dos izquierdas como las manos? También, lo que sí tengo es agresividad, una defensa, agresividad. ¿Sí? ¡Ah! Claro, ocupo la rodilla. O sea, contigo si juegas defensa, o pasa el man o pasa la bola. Exactamente, no pasan los dos. Yo acabé con unas carreras de pelado. Y no confiesa campa del man. Ya pocos de fierro. ¿Ya? Y cuando íbamos a jugar al Vicente, era... 10-0, goliza que nos daban, pero mínimo a uno me llevaba. A ver, ¿de qué manera? Balón. La verdad que estaba bueno eso. Sí, ¿no? Y tú que vienes de la Ioni. Y tengo la plena. Yo no se me pasa por la cabeza venir a Ecuador y comer comida que hay allá. Claro. Estaba buenazo. Es más, estaba mejor que las jugadas que comí allá. No jodas. Siempre la desmayo, buenazo. Sí, no, aquí sí. Créeme que cuando quieran comerse algo rico, ya ahí le escriben a Daniel. Tiene buenas recomendaciones. El señor que está allá. Este es el brother Luifer, ¿no? Sí, Luifer. Luifer, ahí está. El que hace posible estas hamburguesas. Riquísimas, ñaño, muy rica, la verdad. ¿Te gustó? ¿Primera vez que pruebas? Sí, ñaño, por Dios. Oye, me trae... Es verdad, ya vamos a salir a farrear juntos. Por lo menos con el cartón voy a salir a farrear. Campeón ya. Muchas gracias. O sea, esa es la próxima. ¿Contra Omalio? ¿Sí le ganas a Omalio? Ese es el plan. ¡Esa es, carajo! ¡Un hurra por Daniel hoy! ¡Un hurra por Lechito, carajo! Bueno, people, estamos llegando al final del video. Realmente siempre que en las dos ocasiones, pues no, que nos hemos reunido con Daniel, hacemos cosas chéveres, cosas salidas del manual y realmente es lo divertido. Y gracias, Daniel, de verdad, te agradezco y te lo digo públicamente por permitirnos a hacer este tipo de cositas y por ser tan permisivo. La verdad que pega full. Chito, no te esperaba aquí, pero loco, una grandiosa sorpresa. Gracias, Daniel, también por unirlo al Chito a este video bacanísimo. Daniel, ¿qué se siente tener un pana deportista que representa al Ecuador? ¿Qué es orgullo ecuatoriano? No, es un sentimiento increíble, pues uno prender el televisor, verlo pues en como se dice, en el main stage y verlo tener éxito. Cuando me acuerdo que entrenábamos en mi casa hace 12 años, 11, 12 años. Hace altísimo tiempo. Y ahora lo veo con tres hijos, feliz en California, o sea, con éxito y me da mucha alegría y quisiera que así como él, pues muchos ecuatorianos tengan la oportunidad de salir adelante. Muchos deportistas ecuatorianos que no están siendo apoyados hoy en día y que con el debido apoyo y los incentivos adecuados, estoy seguro que podemos sacar más estrellas como Chito. Belleza, bien Chito, bien. Ahora la pregunta para el Chito, ¿qué se siente tener un pana que va a llegar a la presidencia del Ecuador? Qué loco, ¿no? Eso es como, es algo increíble, ¿no? Desde que nos conocimos hasta ahora, ¿no? Empresario, exitoso, y decir un día voy a ser presidente, voy a hacer el cambio y pensar que está arriba en las encuestas, pensar que a pocos días de literal ganar, ¿no? Y sin embargo no desmaya, no como que para, sigue trabajando, sigue visitando las personas, haciéndole a las personas saber que va a hacer el trabajo, ¿no? Y yo como persona, obviamente tiene todo mi apoyo, obviamente mi voto y de toda mi gente. Belleza, un aplauso para estos dos cracks, señores, que se lo merecen.
Bien, chicos, bien. Yo encantado de haber estado con ustedes compartiendo todos estos momentos, toda esta hamburguesa, la golpiza que nos pegamos hace un rato. Yo sé que me huyeron, se cambiaron rápido ustedes, pero todo bien, muchachos. Por mi lado me despido agradeciéndole a la People que nos está viendo, por supuesto. Dejen sus comentarios, qué les ha gustado, y compartan este video full para que toda la gente conozca, pues no, un poco más de Daniel Noboa, del perfil tan bacán, y cómo no, del Chito también. Chicos, muchas gracias por ser parte de este video. Mucho éxito el domingo. Mucho éxito con O'Malley. Y nos vemos, People, en la siguiente. En las redes de todos nosotros por aquí. Un abrazo inmenso a todos. ¡Chao! ¡Nos vemos! Oye, quiero otra hamburguesa.